Ya tenemos del otro lado de la línea, no sé si estará Magalí o Micaela, vamos a decir que ellas forman parte y son referentes del movimiento de escritores y escritoras, perdón, escritores y editores de Tandil. Es una charla que íbamos a tener por Zoom con ambas, sí, pero bueno, internet no estamos pudiendo, entonces tenemos del otro lado de la línea, no sé quién está, pero le damos la bienvenida. No sé si está Magalí o Micaela. Bienvenidas informadísimas aquí a la radio del canal del ECO. Hola, hola, buenas tardes, gracias. Bueno, ¿Magalí o Micaela? Soy Magalí. Hola, ¿cómo estás? Soy Micaela. Están las dos. Bueno, pongan el altavoz y hablamos con las dos. Claro, ahí está. Bueno, chicas, cuéntenos acerca de este movimiento que recién se está formando y que convocan a escritores, a editores de Tandil. Cuéntenos un poquito cómo surge la idea. Bueno, MIT significa Movimiento de Escritores y Editores de Tandil. Es una propuesta para empezar a nuclearnos, ya que veíamos que había muchas personas que escribían, pero estábamos todos súper divididos o, bueno, así por diferentes lados. Hace más o menos 2 años que con un grupo de chiques empezamos a trabajar en eventos y hacer intervenciones poéticas de una manera diferente, con la idea de correr a la poesía, si se quiere, de ese rol tradicional donde está el poeta leyendo ahí solo con su texto, ¿no? Y tratar de hacer algo más interactivo, más poniendo el cuerpo. Entonces hacíamos intervenciones tanto en la vía pública como en centros culturales y demás. Y este año surgió esta idea de empezar a nuclearnos de una manera más orgánica, y así fue que ya tuvimos 2 reuniones, 2 encuentros. Estamos convocando a todos aquellas que sientan el llamado, digamos, que tengan ganas de ser parte de este movimiento para empezar a darle visibilidad a la palabra y de a poco ir, si se quiere, como logrando más espacios, ¿no? Más espacios de formación y creación literaria. También estamos trabajando en lo que es un proyecto de ordenanza que regule, funcione como ente regulador para lo que sería la agenda literaria local. Y bueno, contanos, perdón, contanos un poquito, para no adelantarnos en todos los temas, contanos un poquito cómo fue y de dónde ustedes captaban precisamente a estos escritores. ¿Cómo, perdón? ¿Desde dónde captaban a estos escritores? Porque nos decías que, bueno, que precisamente esta organización nace porque veían que había mucha gente que estaba escribiendo de manera independiente. Quiero saber de dónde captaban, si de las redes o de qué manera. Claro, sí, porque veíamos por ahí en redes sociales o por ahí te encontrás con alguien en algún encuentro esporádicamente y como que decís, ah, sí, yo también escribo, ah, como el boca en boca también, ¿no? O bueno, tal persona escribe y te pasan su contacto, o la empezás a seguir en Facebook, en Instagram. ¿Y se encontraron que hay muchos escritores y editores? ¿Hay muchos en nuestra ciudad? Sí, la verdad que sí, hay una gran demanda también de los espacios. Están muchos que escriben, pero están en sus casas, digamos, porque no tenemos espacio para poder crear y compartir. Entonces todo esto surgió en realidad porque fuimos como un grupito que se juntó y empezamos a escribir, hicimos cursos y talleres. Entonces como que se expandió, digamos, y así fue como también se tejieron redes con otros escritores y demás. Claro, y también a raíz de estos eventos que hacíamos, sí, de interactiva, en donde se está permanentemente en diálogo con otras artes como la danza o el teatro, la música. Claro, hoy se tiende a interactuar los lenguajes artísticos, ya no va más el lenguaje plástico por un lado, si bien se continúa, pero siempre se trata en este último tiempo de que interactúen justamente todos los lenguajes. Claro, lo que hacíamos nosotros en los eventos era fusionar los diferentes lenguajes artísticos, tanto de la música como la poesía o expresión corporal. Por ejemplo, había alguien narrando poesía y a su vez había una persona haciendo una expresión corporal. Entonces como que se logró fusionar diferentes artes. Claro.
Bien, nos decías también aquí en tu alocución que ustedes están buscando, entiendo, un marco normativo, hablabas de la posibilidad de que haya una ordenanza. ¿Qué es lo que están solicitando que se regule? Sí, básicamente es algo que empezamos a trabajar el año pasado en conjunto con otros artistas de otras disciplinas, un poco inspirados en los teatristas que ya tienen su ordenanza y que está funcionando hace algunos años. Entonces ellos convocaron a artistas de distintas disciplinas para empezar a trabajar en lo mismo, digamos, por el mismo camino, ¿no? Pero cada disciplina teniendo en cuenta sus necesidades, sus intereses y sus propios deseos. Y también es una manera justa, o sea, este es uno de los objetivos más grandes que tiene el movimiento, porque es lo que nos nuclearía en un consejo de escritores y editores, y es lo que también nos permitiría llevar adelante actividades para las que se necesitan ciertos recursos económicos, digamos, y está bueno tener ese respaldo estatal, digamos. Y aquí en esta congregación, bueno, de escritores y editores de todas las edades, supongo, ¿predominan las mujeres, los hombres? ¿Es mixto, es variado? ¿Cómo es la situación en nuestra ciudad? La verdad que no sabemos muy bien, pero teniendo en cuenta el espacio nuestro y nuestro movimiento, es bastante variado, es muy mixto, tener de todo, digamos. Hay varias edades, igual por ahí prima más lo que es la generación de los 90, tenemos como entre 20 y 30 años la mayoría, pero hay gente también más grande y es abierto, digamos, a todas las edades. Claro, están convocando a todos, claro, los que quieran unirse. A ver, si alguien está interesado o recién a partir de ahora está conociendo esto, ¿cómo puede comunicarse? Tenemos un Instagram, estamos como Mob Tandil, y después también un Facebook, Mob Tandil. A ver, repetinos bien cómo es la sigla. O sea, se escribe Mob, o sea, Mob de editores y escritores, Tandil. Bien, bien. Junto en Instagram. Bien. Y bueno, y después nuestro mail es net@gmail.com. Bien. Bueno, pueden, quienes estén interesados, bueno, recurrir ahí a las redes sociales, que por ahí es lo más fácil para contactarse con ustedes. Y bueno, seguir integrando gente a este movimiento de escritores y editores de Tandil, que por supuesto siempre es muy bienvenido. Les agradecemos, chicas, por este contacto con la radio y el canal del Eco. Muchas gracias. Bueno, gracias. Buena jornada, Magalí Turralde y Micaela Vargas, bueno, forman parte y están convocando a muchos también a formar parte de este movimiento de escritores y editores de Tandil.